Las bendiciones estaban a una decisión. A una decisión. Avivamiento. Pongo ahí una raya. Del lado de la tibieza está la enfermedad, la ruina y la derrota. Pero si son decididos, del otro lado les espera la bendición, la abundancia, la gloria y la conquista. El que dice, yo paso esa raya, póngase de pie o venga aquí al altar. Yo quiero tomar decisiones. Aleluya. Démosle un buen aplauso al Señor. Gracias, Señor. Bueno, así dice el libro de Josué, capítulo 18. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Amén y amén. Aleluya. Lo repito, porque toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Digo, amigo, la tierra les fue sometida. Dilo, la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus de las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que Él os ha dado? Que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres. Amén. Amén. Aleluya. Ese era tiempo de conquista. Digo, amigo, tiempo de conquista. Dilo, tiempo de conquista. Cuando, ahora que les mencioné la conquista de España aquí a América Latina, se los mencioné para los bautismos, hubo algo que pasaba en ese tiempo. Empezaron tomando Santa Marta o fundándola, la ciudad más antigua histórica, parte de Venezuela, Cartagena, y fueron entrando Bogotá. Y en la conquista encontraban en algunos lugares riquezas. La leyenda del Dorado. Pero parece que en Panamá no encontraron riquezas como ellos esperaban. Así que uno de ellos, llamado Pizarro, toma la decisión de ir al sur, a Perú, por lo que había oído de las riquezas que había en Perú. Pero la gente estaba cansada e indecisa. Es un tiempo de conquista, es un tiempo de guerra. Eso no es para cobardes, es para valientes y para gente que persevera, que persevera en la conquista. Y entonces Pizarro toma una espada y traza una línea. Así, aquí me trajeron una espada, pero es que esta está muy grande. Pero bueno, tomó una espada y dijo, hizo así, trazó. Y dijo: al norte está Panamá y su pobreza, y al sur Perú y todas sus riquezas. El que sea un buen castellano, que pase conmigo al sur a conquistar. Solo fueron 13, pero conquistaron Perú. Jesús tiene declaraciones contundentes. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Esta mañana es una mañana de decisiones, decisiones profundas.
decisiones. La gente que no decide nunca conquista, nunca. Escúchenme bien, porque sé que ustedes son soñadores. Es parte de nuestra naturaleza y aún es el lenguaje del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen ilusiones? ¿Cuántos tienen oraciones? ¿Cuántos anhelan tener alguna conquista y que la han deseado con todo el corazón? Bien, les digo, decisiones es el punto de partida al camino de la conquista. Grandes decisiones. Aleluya. Aleluya. Jesús está buscando gente decidida. Si ustedes entendieran el poder que hay en una decisión, o cómo una decisión activa el poder de Dios a favor nuestro, hoy sería el día más importante para muchos de nosotros, porque pasamos esa raya a la tierra de las grandes decisiones. Hace 32 años por ahí, mi esposa y yo nos apartamos a una pequeña finca. Era una reunión familiar, pero nosotros los dejamos. Estaban todos ahí en una casa, y estaban mis papás, estaban mis hermanos, estaban familiares, pero Pati y yo nos fuimos a un rincón lejos, en el campo, y en una esquina ya nos arrodillamos e hicimos un voto de todo nuestro corazón: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. No estábamos jugando. No había sido un llamado al altar en la iglesia. Era una decisión de nuestra voluntad, Pati y yo de acuerdo. Pero no era un juego, era una firme decisión. Que nuestros hijos también servirían al Señor. Que nuestros nietos, cuando los tuviéramos, servirían al Señor. Yo y mi casa serviríamos al Señor. Esa noche, esa misma noche, el Señor nos llamó al ministerio. Esa misma noche vino la palabra profética de ir a un ayuno, y en el ayuno nos habló del avivamiento que vendría, del ministerio que nos daría. Aleluya. Así que nosotros ese día, sin saberlo, experimentamos el poder de una decisión, o como una decisión activa el poder de Dios. Y hasta el día de hoy esa decisión está firme. Nuestros hijos están al servicio de ustedes y del Señor. Nuestras nueras, nuestros nietos ahí ya están creciendo. Ya tenemos a, por ejemplo, a Ami allí en el coro, en Benny, Manny, Avi, trabajando aquí en toda la logística. Y los más pequeñitos ya están aquí en el coro, en el coro junior, o están en el ministerio este de las obras de los musicales. Y los nietos van a servir a Jesús. Yo y mi casa serviremos al Señor. Fue nuestra decisión. Aleluya. Todos, nueras, yernos, todos sirviendo al Señor. Y en el capítulo que leímos, porque quiero hablar de decisiones, estaban en la tierra, y la tierra ya estaba sometida conforme la promesa de Dios. Sin embargo, siete tribus no habían tomado tierra. Dos tribus y media tomaron tierra donde había pastos, y especial para el ganado, del otro lado de Jordán, lo que se llama como Transjordania.
Pero de este lado del Jordán, solo unas pocas tribus, otras 2.5 habían tomado la tierra, pero 7 tribus no, estaban todavía en Gilgal, todavía estaban dentro de la tierra en un campamento provisional, pero no se decidían a conquistar. Y la promesa de Dios para ellos era: los voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar a una tierra buena que fluye leche y miel. Tierra que Dios visita todo el año. Tierra de huertos, de riegos, tierra de bendición. Era la promesa. Deuteronomio 7 lo describe así: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higuera y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Aleluya. Así que el deseo de Dios era, no era la esclavitud, no, pero tampoco el deseo de Dios es el desierto. Escúcheme, porque no se ve. Algunos predicadores alaban y exaltan el desierto, pero no Dios. El deseo de Dios no es la esclavitud, pero el deseo de Dios tampoco es el desierto. El deseo de Dios es bendecirte. La palabra más mencionada en la Biblia es salvación, que incluye liberación. Pero la segunda palabra más mencionada en la Biblia es bendición. Bendición, bendición. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios no te quiere esclavo. Dios no te quiere en el desierto. Dios te quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Pero esta gente no había conquistado porque no se había decidido. No era más. La tierra estaba sometida. Una cosa es soñar del lado del desierto cómo conquistar esas ciudades amuralladas, y otra es estar dentro de la tierra y la tierra está sometida. Y vine a decirles que las más grandes conquistas de los cristianos no están a 10 años de distancia, no están a 10 millones de pesos, no están a la voluntad de los hombres, están a una decisión, a una decisión. Tus grandes bendiciones no están a la distancia, están ahí y ahora, a una decisión. Aleluya. Por eso Josué les dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir y poseer la tierra? Déjenme les digo, si ustedes toman hoy decisiones, van a experimentar algo que muy pocos han experimentado. Cuando Juan Sebastián era chiquito y yo le quería que probara algo rico, uy, no, eso era difícil. Eso, no, decía, solo pruébalo, pruébalo. Y ponía la lengua así y hacía, ya, no quería ni probarlo. Pero por allá, cuando se lo ofrecían los amigos y comía, eso venía a la casa y quería que le prepararan solamente eso. Y resulta que Noa le heredó lo mismo. Convencerla de que pruebe algo es 10 veces más difícil que a Juan Sebastián. Y yo les digo, si solo probaran tomar una decisión,
correrían a la iglesia y al altar a tomar una tras otra decisión por Jesucristo. Aleluya. Cuando una creyente toma la decisión, comienza a convertirse en linaje bendito de Jehová. O sea, lo son por la fe, pero comienza la gente a decir: wow, ellos son linaje bendito del Señor. Cuando alguien toma la decisión, el bien y la misericordia te seguirán. Miren que no dice te van a acompañar. No es que el bien y la misericordia estén ahí a tu lado. Es cuando te levantas que ellos te siguen, que ellos se mueven detrás tuyo. Cuando te levantas en el plan de Dios, cuando decides obedecer algo que Dios dice, el bien y la misericordia comienzan a caminar contigo. Por eso está en el Salmo cuando dice: Jehová es mi pastor. Entonces termina: el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Aleluya. El primer servicio de milagros del avivamiento comenzó cuando nos levantamos. No fue cuando Dios dijo que hiciéramos el servicio de milagros. No fue cuando fuimos y rentamos el lugar. Fue cuando nos paramos en esa tarima, decididos. Por una palabra, sin haber visto nunca un servicio de sanidad, por una palabra, y le creímos. Decisiones. ¿Saben cuántos miles de pastores han pasado a este altar? Y les hemos desafiado que se levanten y oren por los enfermos. Que se levanten y conquisten. Y el que se levanta empieza a enviar mails y fotografías. Y las conquistas son impresionantes. ¿Qué tan lejos estaban de ver la gloria? Una decisión. Una decisión. Cuando nos paramos en esa tarima, ni sabíamos qué hacer, pero nos decidimos y Dios entonces activó su poder en favor nuestro. Aleluya. En Josué dice, yo les quiero leer si lo encuentro acá. Dice: y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Es decir, cuando ellos tomaron la espada y se lanzaron a la guerra, en la conquista, cuando se lanzaron, activó Dios algo que se llamaban las avispas, los tábanos. Los tábanos son unos moscos así grandes que se meten hasta en los oídos. Así que Dios tenía una multitud, millones de tábanos ahí guardados esperando cuando Israel se levantaría. Cuando se levantaron a conquistar, Dios envió esos tábanos y derrotó los enemigos. Y les digo algo: Dios tiene tábanos. Dios tiene tábanos. Cuando te levantes a conquistar, Dios los enviará y derrotará a tus enemigos. Te entregará la tierra. Aleluya. ¿Cuántos se decidieron a emprender una amistad con el Espíritu? ¿Saben? Catherine Kuhlman había hablado por años y la llamaban la Juana Bautista del Espíritu Santo. Y predicaba yo en las conferencias de ella. Pero muy pocos, y digo pocos contados con los dedos de las manos, se levantaron y comenzaron una amistad con el Espíritu. Decisiones, di conmigo decisiones. Decisiones. Ahora, cuando tú tomas la decisión,
y entras en el plan de Dios, empiezas a ver. Por favor, devuélvanse por ahora, que ni siquiera les he dicho qué decisiones tienen que tomar. El Señor le dice: cuando entres a esa tierra, esa es una tierra en la que los ojos de Dios están desde el principio del año hasta el fin. En esa tierra. O sea, mientras estaban en el desierto, no podían, no sentían esa protección. Pero cuando entraron a la tierra, los ojos de Dios, desde el principio del año hasta el fin, estaban sobre ellos. Cuando tú eres uno que tomas decisiones por Jesús, los ojos de Dios están sobre ti. Y dices, ¿dónde lo dice? Lo dice la Escritura: porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder al que tiene un corazón para con Él. Aleluya. Señor se lo dijo: Josué, levántate, tú vas a conquistar esta tierra, tú vas a introducir este pueblo en esta tierra que yo les he prometido. Pero le dice: solamente esfuérzate y sé valiente para guardar todo lo que yo te he dicho en esta palabra. Yo no sé cuántos de ustedes están decididos, pero yo pienso que hoy Dios está haciendo como Pizarro lo hizo. Dios está haciendo una raya y está diciendo: de ese lado está la ruina, la enfermedad y la derrota. Pero el que se decida por Jesucristo, el que se decida guardar su palabra, le esperan las riquezas de Dios, lo mejor del cielo. Aleluya. El que diga: yo quiero consagrarme a Él, ya no más tibiezas, ya no más tibieza, quiero ser un radical. Cuando das ese paso, activas la bendición de Dios para tu vida. Perdonar. Encontramos una persona en el avión, en el último vuelo. No había podido perdonar, y eso la sacó de la iglesia y la sacó del camino. Y me decía: llevo mi Biblia conmigo a todos estos viajes, pero no puedo orar, no puedo leer la Biblia. Y le digo: no puede tener la bendición, ni siquiera la salvación. En Mateo 18 dice: ¿cómo Dios nos va a perdonar si nosotros no perdonamos? Ni siquiera el perdón de Dios. Así que todas sus bendiciones estaban solo a una decisión: que cerrara sus ojos y le dijera al Señor: yo perdono, yo perdono, yo perdono. Una decisión. Una decisión está a creerle al Señor. Esta sede estábamos en arriendo por años, pero un día nos levantamos a hacer una propuesta de pago. Un día sentimos en nuestro corazón que no podíamos seguir en arriendo, que en cualquier momento nos pedían y no habría un lugar como este en toda la ciudad. E hicimos una propuesta y ese día se resolvió. Y la iglesia comenzó a pagarlo en 4 años o 6 años, y pagamos y nos hicimos dueños de este lugar. Una decisión. No era dinero, no teníamos dinero, por eso nunca propusimos comprar. Pero la bendición estaba a una decisión nuestra. A una decisión está tu bendición. Pelear la bendición. Miren la vida de Jacob, desde el vientre peleando con su hermano por la bendición. Luego engañando a su papá por la bendición, haciendo muchas cosas mal. Pero un día se decide pelear con Dios por la bendición. En un día de decisión, Dios le dio la bendición. Aleluya. Aleluya. Traerle a Dios las ofrendas y los diezmos
es una decisión. Y hasta que tú no decidas, no activas los cielos abiertos a tu favor. Hace unos años, bueno, 30 años por ahí, Pat y yo, 31 años, íbamos para una reunión y resolvimos devolvernos, algo guiado por el Espíritu, y tomar una decisión por el Señor en nunca, nunca más ser tibios, nunca. Nunca más ser cristiano tibio, nunca, nunca, nunca más. Pero créame que estábamos de corazón, postrados, diciéndoselo al Señor. Porque hasta ese entonces la costumbre de todos los que conocíamos eran como ascensores. Hay días en que estaban felices con el Señor y que eran juiciosos leyendo la Biblia, y otros días bajaban la guardia y pasaban como carnales. Y decidimos ser radicales por el Señor. Y el Señor nos mostró una visión, y en la visión una puerta pequeña, pequeñita la puerta. Y a la puerta de alrededor de la puerta, unas fieras inmundas que nos intimidaban para que no fuéramos por esa puerta pequeña. Recuerden la puerta estrecha que Jesús habla. Y entonces le dijimos: Señor, ¿qué son esas fieras? Y el Señor dijo: la duda, el temor a qué dirán otros de ustedes. Porque cuando uno es radical, van a decir muchas cosas malas, pero luego esos mismos van a reconocer que somos el linaje bendito del Señor. Estaban la fe, la incredulidad, estaba ahí, hacernos dudar de las bendiciones. Y Pat y yo estábamos en la visión, cuando que la tuvo Patty, cuando me la dijo, nos tomamos de la mano y le dije: hagamos algo, es un acto de fe, vamos a ir por encima de esas fieras. Y dijimos: Señor, no importa lo que digan de nosotros, no me importa. Yo jamás me imaginé todo lo que dirían contra nosotros y lo que dicen a favor de nosotros, pero jamás pasó por mi mente. Pero sí tomamos una decisión, por Jesús lo que sea, y saltamos. Era como poniendo la raya y saltando la raya y diciendo: eso se queda atrás. Al sur la ruina, hacia Cristo la bendición. Y empezamos luego: no importa que no sea difícil creer, si Él lo dice, lo vamos a creer. Y pasamos esa raya y empezamos a saltar una por una las cosas que Dios nos mostraba. Cuando terminamos, vimos la puerta y entramos, y el Señor nos habló y dijo: yo les tengo delicias a mis diestras, delicias a mi diestra. Las bendiciones estaban a una decisión, a una decisión. Avivamiento, pongo ahí una raya. Del lado de la tibieza está la enfermedad, la ruina y la derrota. Pero si son decididos, del otro lado les espera la bendición, la abundancia, la gloria y la conquista. El que dice: yo paso esa raya, póngase de pie o venga aquí al altar. Yo quiero tomar decisiones. Vamos, vengan acá al altar. Los que van a pasar al altar, vengan corriendo.
vamos, si tú oíste la voz de Dios y tomas una decisión, díselo a Él. Nuevas fuerzas yo recibo. En tu nombre me levantaré. Sentir tu gloria cada instante. Sin ti no sé vivir. Díselo a Él, sin ti no quiero estar. Al oír. Mirada hacia lo que Dios quiere. Estás aquí porque quieres conquistar. Los que han venido al frente, los que no pueden pasar, los que no alcanzan a llegar, pero no importa, porque se ha trazado una raya. Jesús ha trazado una raya. Te puedes quedar en el lado de la pobreza, de la ruina y del ay y de la queja, o puedes pasar al lado de la conquista y decir: yo voy a ir por aquello que tiene Jesús para mí. Yo voy a ir por lo que el Señor ha declarado que me dará. En el nombre de Cristo, vamos a pasar esa raya y vamos a ir en ese plan de conquista. Amén. Amén. Aleluya. Levanta tus manos y dile conmigo: Señor Jesús, esta mañana yo te clamo que me pueda tomar de tus promesas. Que tu Espíritu Santo me sostenga. Que venga sobre mi vida aquello que tú tienes preparado para mí. Déjame tener esa visión grande, como los conquistadores que eran visionarios y que ellos creían que por lo que iban lo conquistarían, Señor. Yo quiero ir por aquello que tú me has prometido. En el nombre de Jesús, yo voy a declarar sobre mi vida que soy un conquistador, que soy una conquistadora y que voy a lograr aquello para lo que tú, Señor, me has creado. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te pido, bendice a la iglesia, bendice la congregación, Señor. Bendice todas las iglesias que se han abierto de avivamiento. Y te ruego por los sueños de cada uno. Te ruego por sus peticiones, Señor. Te ruego por aquello que ellos están anhelando conquistar. Te ruego para que en la mitad del camino no se desanimen, sino que continúen hasta el final, Señor. No importa con lo que se encuentren, no importa, Señor, pero que lleguen hasta el final de esa decisión que tienen en su corazón hoy. Míralo, Señor, escucha su voz, escucha su clamor. Mira también a sus sueños, porque tú sabes, verá nuestros sueños. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Ahora fluye, fluye, Espíritu Santo, esa unción de conquista, esa unción, Señor, para ir detrás de ti, ir y hacer tu voluntad, que sabemos que viene de ti, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Aleluya, amén. Aleluya. Amén. Amén. Dígame, yo siento algo. Si alguien tiene que perdonar,
Si alguien tiene que perdonar ahora, es mejor que lo haga. Esto, tu bendición está detenida a una decisión. A una decisión. Porque todas las bendiciones tuyas van a quedar en las manos de los verdugos. Yo le cuento a esta persona que iba en el avión, no sé, 10 mil, 30 mil pies de altura, 10 mil metros de altura. Ahí tenía que tomar la decisión, porque a quien la había ofendido prosperaba y ella no prosperaba. Se lo dije, todas las bendiciones que eran para ti quedan en manos de los verdugos. Así que ya no más, di: Señor, decido perdonar. Dilo conmigo: decido perdonar en el nombre de Jesús. Decido creerte, decido obedecerte, decido confiar en ti en el nombre de Jesús. Y aunque no puedes dar un paso porque aquí está apretado, puedes dar un salto, es decir: salto esto ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Yo estoy de este lado, del lado de la bendición, del lado donde Dios activa el poder de Dios a mi favor. Aleluya. Sin ti no sé vivir. Sin ti no quiero estar. Al oír tu voz mi corazón. Un buen aplauso al Señor. Aleluya.